Y en este cuarto bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Ernesto Gómez Esteche, director de la empresa Fortaleza. Nos encontramos con el director de Fortaleza, el señor Ernesto Gómez Esteche. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Nos podría explicar un poco acerca del lanzamiento de este edificio Fortaleza 5? Este edificio compone una parte de todo el proyecto que nosotros estamos desarrollando hace muchos años acá en Paraguay, cada vez con más aceptación, con más seguridad sobre lo que vamos proyectando y de alguna manera va demostrando la confianza que van teniendo los inversores en nuestro producto, que es la administración de un sistema de ahorro que le permite a la gente transformar ahorros en guaraníes en ladrillos. Bueno, las personas van a ahorrar una cuota en guaraníes, que es de 955.000 guaraníes. Esa es la cuota que realmente, el monto que la gente tiene que tener, aparte de haber pagado todos sus gastos, toda su vida mensual, tiene que tener esa capacidad de ahorro. Si es las personas que tienen esa capacidad de ahorro pueden acceder a nuestro sistema y a través de un mecanismo que tiene el mismo sistema de adjudicación van a tener el departamento. Lo pueden tener en un plazo máximo de 20 años que le permite pagar el sistema hasta 20 años o lo van a tener en menor tiempo. Cada persona va a ir manejando los tiempos en que quiere tener su departamento. Si tiene capital, obviamente los tiempos se van a acelerar y quiere invertirlo en adelantar cuotas, se va a acelerar y esa persona va a tener, lo puede tener en 2 años, 3 años, 5 años, 10, hasta 20 años tiene para tener. Los departamentos son todos iguales, tienen aproximadamente entre 90 y 100 metros cuadrados, cuentan con 2 dormitorios totalmente equipados con placares, living comedor, cocina totalmente equipada, balcones, tienen 2 baños, cuentan con cochera y los edificios que estamos construyendo desde el año pasado, que inauguramos otro, le estamos poniendo en este momento un opcional, digo opcional porque por ahora lo vamos a seguir construyendo así, que son amenities con piscina, quincho y zonas de recreación para las personas que viven en el edificio. Nosotros estamos denominando a la zona donde estamos trabajando y haciendo los emprendimientos Barrio Fortaleza. Pero no solamente lo hacemos como un título, sino que contribuimos también al mejoramiento del barrio y a ir construyendo una manera de vivir diferente. Estamos trabajando en las plazas, apoyando a la municipalidad. Hemos trabajado mucho en la Plaza Italia, en el embellecimiento de esa plaza que es preciosa, donde los vecinos van. Le hemos dotado de máquinas para hacer ejercicios, juegos de niños, etcétera, que le permiten al vecino pensar en vivir en una zona donde también le vamos a agregar cámaras de seguridad y vamos haciendo más vivible una zona de Asunción que denominamos Barrio Fortaleza. La gente ya lo llama así. Terminados, tenemos 5 torres y en construcción tenemos 2 torres más en Alberdi entre segunda y tercera y ahora en meses vamos a empezar 2 torres más en segunda entre Alberdi y Chile. Nosotros en los próximos 8 o 9 años, para no hablar de 20, estamos construyendo 18 torres similares a la que hoy estamos inaugurando. ¿Sería una inversión aproximada de...? 90 a 100 millones de dólares y aproximadamente 100, 120 mil metros cuadrados construidos. ¿Estos departamentos son para la clase media, la clase alta? Es para la clase media, es un sistema, vuelvo a repetir, que le posibilita a la gente
tener una opción más, asegurar el futuro de los hijos, si tienen hijos chicos y empiezan a ahorrar desde hoy, el día de mañana esos hijos, esos chicos van a tener, aparte de la educación y el título, van a tener un capital, una vivienda. O para asegurarse su propia jubilación, las personas que van ahorrando, el día de mañana van a poder alquilar ese departamento y tener como una renta. O acceder a tener una vivienda propia, aquellas personas que alquilan y que no pueden acceder a una vivienda o porque no tienen el capital o porque no son sujetos de crédito. Por eso le vuelvo a repetir, esto es una herramienta más que brindamos al mercado de Asunción para que la gente pueda solucionar el problema de la vivienda o asegurar el futuro de los hijos o tener una jubilación el día de mañana. Las personas se adjudican los departamentos a través de dos mecanismos. Uno es la licitación, que es un concurso de precios donde nuestros clientes adelantan cuotas. Eso le posibilita a la gente tener una reducción en el monto de la cuota que va a pagar porque tiene un descuento al adelantarlo y aparte de eso achicar el tiempo de pago. Como yo les dije al comienzo, tienen hasta 20 años para pagar, pero pueden pagar en el tiempo que quieran. Pueden pagar en 15, en 17, en 10, en 5, en el tiempo que quieran. Eso dependerá de cada uno de la posibilidad que tienen de adelantar cuotas. El que más adelanta cuotas en ese concurso que se hace aproximadamente una vez al mes, de acuerdo a un calendario que tenemos, ese es el que se adjudica en esa licitación, que se hace con ofertas que tiene que entregar cada cliente con un sobre cerrado, secreto, y se abren en público frente al escribano, frente a un escribano y frente a todos aquellos que asisten a la licitación que es abierta. El otro sistema es el sorteo, para ordenar las entregas para aquellas personas que no tienen capital, porque no pueden adelantar, solamente pueden ahorrar, todos aquellos que están al día pueden participar en un sorteo que también tiene la misma frecuencia y se adjudican de la misma manera. Bueno, muchas gracias y los esperamos el 27 en el edificio.